olvido. A principios de 1880 estalló en Colorado un brote de violencia sin precedentes en la historia del estado. El tren llevó nuevos colonos a zonas remotas antes inaccesibles, pero esto también atrajo a bandas de salvajes forajidos que asolaron el estado. Atacaban con rapidez y enseguida volvían a los refugios de montaña que les guarecían antes de que la ley les echara el guante. La más temida y despiadada de las bandas de forajidos tenía como líder a un asesino llamado Drago. Él y su feroz banda aterrorizaban y saqueaban pueblos y asentamientos por todo el sur de Colorado. Nadie en la zona estaba a salvo de las fechorías de Drago. En los ranchos sufrían los mismos ataques que en los pueblos. Robaban ganado a plena luz del día, bancos y oficinas del expreso, saqueaban cualquier lugar con dinero en los pueblos. Y no mostraban piedad ante los ilusos ciudadanos que intentaban ponerles freno. Drago prefería atacar los pueblos de Colorado cercanos a la frontera con Nuevo México. El territorio de Nuevo México suponía un santuario al que no podían entrar los agentes de la ley de Colorado, situación que Drago aprovechó e incluyó en sus tácticas de huida. Llevaba a cabo salvajes incursiones para saquear e incendiar los indefensos pueblos de la frontera con Colorado y volvía a Nuevo México tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción. Chad Lucas, el sheriff de Lodgepole, Colorado, temiendo que su pueblo fuera el siguiente, fue al norte junto a su ayudante para salir al paso de un tren con un gran cargamento de dinero. Dinero que significaba la vida o la muerte para el pueblo fronterizo de Lodgepole. Justo a tiempo. Ya te dije que ese tren no necesitaba escolta. Hay mucho en juego. Ese dinero está tan a salvo como si estuviera en la caja fuerte del banco. Deberíamos volver al pueblo. Eso lo decidiré yo, Cap. Claro, Chad. Es decisión tuya. En la caja fuerte del banco de Lodgepole, ¿no? Son demasiados. Lo mejor sería un ataque por sorpresa. Esperaremos a que llegue el tren. Es mejor parar el tren antes de que llegue aquí. Vuelve a Lodgepole y procura buscar ayuda.
Drago, ya se acerca el tren. Lo sé, lo oigo. Tranquilo, Mitch. ¡Tirad el depósito! ¡Tiradlo! Altitud 1615 metros. Nate Harlan le da la bienvenida al territorio de Nuevo México. Vaya, pero mira quién es. Estabas deseando gastarte el dinero, ¿no? ¿Han vuelto todos? Tú eres el último. Bien, bien. Creo que hoy nos hemos ganado unos buenos tragos. ¿No crees que deberíamos continuar, Drago? Cuando yo lo diga. Aquí la ley no nos toca. Dicen que hay una nueva chica en el bar de Nate Harlan y que todos los muchachos se quieren pelear por ella. No se sabe nada. Nada nuevo. No podría pasar en peor momento. Y su banco no podrá recaudar más efectivo. No creo, señor alcalde. Yo mismo puse en garantía el dinero de ese tren. Todos los negocios del pueblo dependían de él hasta que la mina reabriera. Lo sé. ¿Se sabe algo de Chad? Aún no, señor. Estoy empezando a preocuparme de verdad. No tienes por qué, papá. Cap indicó bien al equipo de búsqueda. Señor, he reunido un grupo de hombres y les he dicho por dónde deben buscar. Da igual lo que haya pasado. La ciudad no puede quedarse sin sheriff. Pero, ¿por qué no Cap? Es ayudante desde hace mucho. Es cierto. Cap, tú ocuparás el puesto. Cuente conmigo, señor. Cap, ¿tienes idea de por dónde empezar a buscar a esos ladrones? Bueno, estamos cerca de la frontera. Supongo que intentarán cruzar a Nuevo México. La situación es parecida a la que había en Vicksburg. No podíamos pasar, pero tampoco dejamos que ellos cruzaran. Lo mejor será... Cap, lo sé todo sobre Vicksburg. Lo que me preocupa es el ahora. Si no recuperamos el dinero en los próximos días, tendré que cerrar el banco. ¡Chad! Gracias a Dios que estás vivo. A alguien no le hará tanta gracia. Llama enseguida al doctor Mark. Estábamos preocupados. ¿Qué ha pasado después de separarnos? Eso quisiera saber yo. Lo he oído descarrilar y he vuelto rápidamente por si algo había ido mal. Al llegar la banda se había ido. Y te he buscado por todas partes antes de volver. ¿Se te ocurre quién puede haber sido, Chad? No. Pero sé por dónde empezar a buscar. Supongo que en el salón de Nate Harlan. Exacto. Haya sido él o no, el robo le da control absoluto sobre el pueblo. Sé mejor que nadie que Harlan es el único con efectivo. Y sé que si no recuperamos el dinero, los comerciantes acabarán sucumbiendo. Pero eso no te da ninguna jurisdicción en Nuevo México. Tom ha arriesgado todo lo que tiene para salvar este pueblo. No dejaré que sucumba sin pelear. Si tan decidido estás a interrogar a Nate Harlan, lo harás legalmente. Llamaremos al alguacil de Estados Unidos. Le llevaría 2 días llegar hasta aquí. Habla con él, Tom. El alcalde está en lo cierto, Chad. No servirá de nada ir a Nuevo México sin autoridad para detener a nadie. Enviaré el telegrama ahora mismo. Quizá el alguacil pueda estar aquí mañana. Es tu dinero, Tom.
iré a ver qué pasa con el médico. ¿A qué tanto miedo, Cap? Niñato insolente, ojalá hubiera servido bajo mis órdenes en el ejército. Seguro que eras una fiera. No tienes nada mejor que hacer. Drago quería mostrarte su gratitud por el chivatazo del tren. No lo he hecho por dinero. Sí, claro. ¿Y por qué ibas a hacerlo? No te importa dónde está Drago. En Nuevo México, divirtiéndose. Pues vuelve y dile que será mejor que se largue. Van a llamar al alguacil de los Estados Unidos. ¿Al alguacil? ¿A quién se le ha ocurrido? A mí no. Lárgate y haz lo que te he dicho. ¿Podrías estarte quieto? Siempre. Tardas mucho con las curas. Shakespeare dijo, desgraciados los que carecen de paciencia. Ya. ¿Cuántos dedos ves aquí? ¿Qué más darán los dedos? Venga, dime, ¿cuántos? Tres. Pues sí que has tardado. Tendrás visión borrosa en los próximos días durante algunos ratos. Te aconsejo que hagas mucho reposo. Mucho reposo. Es tu prescripción favorita. Apuesto a que si me fuera de luna de miel, me recetarías lo mismo. En cualquier otro, esa bala causaría daños irreparables. Menos mal que tienes la cabeza dura. Me pone enfermo tener que esperar a que al alcalde se le ocurra hacer algo. Cada uno va a su propio ritmo, Chad. Me temo que tú vas demasiado rápido para los tipos que andan por aquí. Esto te va a encantar. Muchas gracias. ¿Tú has visto, sí? Un estruendo enorme. Pobre hombre. Lo han dejado todo. ¿Quién habrá sido? ¿Cómo han podido hacerlo? Pobre hombre. Solo he traído cosas buenas a este pueblo. Y me lo habéis agradecido como a mí me gusta. Los clientes de Nate Harlan merecéis lo mejor. Y eso es exactamente lo que voy a daros. La mujer más increíble de todo el oeste. Aquí la tenéis. ¡Ubalde! La dama de Texas que dio nombre a este salón. ¡Ven aquí, guapa! ¡Preciosa! Nosotros. Bien, para que nadie se confunda,
Ubalde pertenece a mi colección privada. Solo vais a poder admirarla y de noche volverá a ser mía. ¡Bien! ¡Ganando territorio, eh! ¡Qué barra eres, Ubalde! Rosas rojas para una belleza sin igual. Flores y halagos. Casi como una reina. Es justamente lo que tú te mereces. Voy a hacerte la reina del lugar. Oye, no solo podréis admirarla. Ubalde tiene una voz que enamoraría a Los Ángeles. Hal, acompáñala. Dame. Far away. Far away. When the ones that you love are away. It's a lonely night, though the stars are bright at the end of a lonely day. Far away, far away. All my heart and my thoughts are away. They're away as far as the evening star at the end Dama de Texas. Ven aquí a cantar. Tomorrow will be bright and shining. Tomorrow there will be a silver lining. Far away, far away. There is blue. Tenemos visita. Vamos a ver qué quiere. Hola, Sheila. No esperaba verle por aquí. ¿Por qué no? He oído que ha tenido problemas. Creía que estaría buscando a los ladrones del tren. Es lo que hago. Entonces aquí pierde el tiempo. Solo puedo ofrecerle juego y... chicas. Me da igual la mercancía, Harlan. Lo que me interesa son sus clientes. Ahora que lo dice, algunos de mis mejores clientes son de su parte del pueblo. Pero hay otros que no. ¿Acaso tengo que pedir credenciales? No, pero yo sí. Pues siento recordarle, sheriff, que esa chapita metálica que lleva no significa nada aquí. Han muerto dos hombres. Busco al asesino. Será mejor que repase los detalles de ciertas leyes, sheriff. Y será mejor que nadie se cruce en mi camino. Quizá tenga que ceder ante sus razones. ¿Por qué motivo piensa que encontrará aquí al hombre que busca? Nichols, díselo. Tras los disparos vi a un hombre cruzando la frontera hacia aquí, señor Nate. Bien, esto es un negocio legal. Si cree que el asesino está aquí, tiene mi permiso para buscarle. Muy comprensivo por su parte. Pero no molesten a los clientes habituales. Where the rainbow ends. Love is waiting a chance. Revise la recaudación, señor Harlan. Welcome home from the far away. Hola, Chad. Hola. Qué sorpresa encontrarte aquí. Ya lo creo. Chad, no entiendo por qué. O te mantienes alejado o le vuelo la cabeza. ¡Vamos!
¡Suéltame! ¡Parad! ¡A por los caballos! Tranquilo. ¿Por qué van tan retrasados? Es un terreno difícil. Pocos le siguen el ritmo. ¿Tú sí? A un griego, las montañas y las piedras le son familiares. Aminora el ritmo. ¿Quieres matar a los caballos? Si hace falta, sí. La caballería enseña que lo más importante es el caballo. Una pena que Drago no lo sepa. Sería más fácil darle alcance. Vaya, sheriff. Le estaba esperando. Sí que le ha costado reunir a los hombres. ¿Siempre recibe así a sus invitados? ¿Se refiere a los apaches? Fastidiaron la fiesta. Tuve que rehacer mis planes. ¿Cuáles eran esos planes antes de que le hicieran cambiarlos? Buscar a Drago. Justo lo que esperaba. Será mejor que no se aventure tanto. No sé nada sobre el asalto al tren. Asalto que casualmente ha dejado al pueblo a su merced. Bueno, ya sabe lo que dicen sobre las buenas rachas. Sí, parece que ha tenido la mejor de todas. No se crea. Drago me ha dado un pueblo, pero me quita a mi prometida. Sí, Ubalde vino hasta Lodgepole para casarse conmigo. ¿Espera que me lo crea? ¿Y por qué no? ¿Alguna objeción? No, me da igual. Bien. Parecía que tuviera algo personal en contra. No es
La típica chica para casarse. Para usted no, para mí sí. Enhorabuena. Espere un momento, sheriff. No estamos de acuerdo en muchos puntos, pero podría ayudarme a recuperarla, ¿no cree? Estoy aquí por una razón, Harlan. Recuperar el dinero. Pero ambos queremos encontrar a Dragon. Lo mejor será que recorramos juntos el camino. No pienso permitir que venga con nosotros. De momento no iremos a ningún sitio. Creo que les he cabreado. Suponía que ganaría unos pocos enemigos al matarles. ¿Unos pocos? Parece que haya atraído a toda la población apache. Bien, chicos, desmontad. Atad los caballos y sacad los rifles. Los apaches apenas respetan la ley y el orden, sheriff. Debería quitarse la estrellita de metal. Creo que la llevaré un rato más y luego le coseré la bocaza con ella. Vamos. Pon el rifle aquí. ¿Es tu primera vez con indios? Sí, en el pueblo parecen diferentes. Sí, y también actúan diferente. Cuando nos ataquen, no intentes dispararles a todos. Elige de uno en uno. Espero que el miedo no me impida apretar el gatillo. Lo harás bien. ¿Has pensado algún plan? Sí, vamos a luchar. Hablo de tácticas. Un ataque a un flanco les desequilibraría. Esconderé a la mitad de los hombres en la colina. Deja que se acerquen y saboreen la victoria. Si nos separamos, saborearán la victoria, de verdad. Debería haberte escuchado. No ha escuchado ni una sola de mis palabras desde que tu padre lo trajo al pueblo. ¿Por qué se quedan ahí parados? Estilo apache. Quieren darnos en qué pensar. Si atacan, acabarán matándonos. No podremos con tantos indios. ¿Se te ocurre otra cosa? ¿Vas a atacarles desarmado? Haré lo que pueda. No querrás arrancar cabelleras. Si se acercan lo bastante. Yo lo haría aunque no se acercaran. Apuesta a que le doy al de la camisa azul. Tira casi tan bien como habla.
Pensaba que sus hombres hacían el trabajo sucio por usted. Eso tiene sus ventajas. Una bonita turquesa. No les darás tiempo que consigan refuerzos, ¿no? No, nos vamos. Bien, podemos volver al pueblo y reorganizarnos. Para entonces Drago se habrá ido. Pero tenemos algunos heridos, necesitan atención médica. Deberían mirarle la pierna a Cap. No es más que un arañazo. Por mi pierna no te preocupes, Mark. Chad, no me gustan las retiradas. Pero hasta el mejor líder sabe cuándo retroceder para contar sus bajas. El general Rosencrantz lo aprendió en la batalla de Chickamauga. Olvida Chickamauga, Cap. Continuaremos. Drago está atravesando territorio indio. Es cierto. Si te da igual que te corten la cabellera, adelante. Yo he tenido suficiente. Vuelvo al pueblo. ¿Quién se viene? ¿Alguien más? Esto va a ser un suicidio. A Cap no le dejas ir. ¿Por qué ellos se pueden marchar? Porque eran voluntarios, Mark. A Cap y a mí nos pagan por hacer esto. Mira, Cap, si te duele la pierna, mejor vuelve al pueblo. No. Un soldado obedece órdenes, aunque sepa que son erróneas. ¿Ya no me ve como antes? No del todo. No le iría mal otro hombre. Si se queda mejor, así puedo vigilarle. Parece que no entiende que lo único que quiero es recuperar a mi chica. Ese dinero me trae sin cuidado. A mí sí me importa. Qué curioso es esto. Aquí estoy yo, un cínico, arriesgando la vida por amor. Y usted, un humanitario, preocupándose por el dinero. Sheriff, habrán acampado allí. Mandé traer este vestido del este. Lo acababa de estrenar. Parece que ha luchado como una fiera. Sí, pero ha sido inútil. Aguantado mucho más.
Nate. Tranquila, cariño. Nada podía impedir que viniera a buscarte. Gracias por la ayuda, Sheriff. Ha sido muy duro. Tienes que descansar. Nikos, ve a buscar su caballo. Quedaría porque ese drago estuviera aquí ahora mismo. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Usar a una mujer como cebo para despistar a los indios. No conoces a los hombres como drago, Mark. Echaría a los lobos a su propia madre si quisiera quitárselos de encima. He olvidado darte las gracias. No es necesario, Bonnie. Bonnie. Qué bien oír ese nombre otra vez. Ahora todos me llaman Ubalde. Eso he oído. ¿Hay algún problema? Es tu vida. Ya no pareces el hombre que conocí. Soy más viejo. Todos lo somos. Ahora eres frío y distante. Antes reías a veces cuando estábamos en Ubalde. De eso hace mucho tiempo. 8 años, para ser exactos. 8 años desde que te fuiste con ese ganado y prometiste volver en otoño. Eso ya no tiene importancia. Todo el que es abandonado quiere saber por qué. Las cosas se torcieron. No quiero hablar de eso. Me llevó un tiempo volver a casa. ¿Volviste? ¿Cuándo? Un par de años después de lo prometido, pero sabía que volvería algún día. ¿Algún día? ¿Y pretendías que te esperara durante 2 largos años sin saber nada de ti? No esperaba que hicieras nada, pero ni se me ocurrió que estuvieras trabajando en Front Street en San Antón. ¿No encontraste San Antón? Volví buscando a una chica llamada Bonnie Mitchell. No esperaba encontrar a una mujer llamada Ubalde. ¿Y por qué te has molestado en venir a buscarme? ¿El sheriff? No ha traído a sus hombres hasta aquí para buscarte a ti. No, solo le interesa el dinero. Él mismo lo dijo, ¿no es cierto, sheriff? No, es el futuro esposo el que ha venido a salvar su tesoro, cariño. Vamos. ¿Aún no has terminado? Si hago algo, lo hago bien. Ya está, como nuevo. Ya hemos perdido bastante tiempo. Gracias, Nikos. Supongo que pensáis volver a Lodgepole, ¿no? Aún no. Voy a perseguir a Drago. Lo sé. Aún debemos continuar con vosotros. Pensaba que tendríais prisa por volver. La tenemos. Pero esos indios están chalados. No sería seguro que atravesáramos los dos solos el territorio apache. Iremos hasta las Turas y volveremos desde allí. Está bien. Ya que venís, ¿alguna idea de dónde encontrar a Drago? No éramos amigos, precisamente. Hiciste un gran trecho con ellos. Pensaba que habrías oído algo. Para mí, todas las colinas son iguales. Ya veo. Habrá que volver a encontrar su rastro. ¡Andando! Nikos, fíjate en esas huellas. Llevan 2 horas de ventaja. Estamos atrapados en las montañas. ¿Alguien sabe salir de aquí? Desde luego yo no. Este sitio es más para cabras que para jinetes. Caminaremos junto a los caballos. Así ahorraremos tiempo. Un par de horas, si lo conseguimos.
El camino más corto no es siempre el más rápido. Es un riesgo innecesario. No cogeremos a Drago siendo cuidadosos. ¿De verdad vamos a ir por ahí? No tenéis por qué venir. Ya basta de tonterías. Si encontramos a Drago antes de separarnos, mi arma os será muy útil. Si es que está de mi lado. Sheriff, noto demasiada desconfianza. Aquí, en Nuevo México, los dos tenemos la misma autoridad. Así que vamos a detener juntos a un ciudadano. Es como si la oveja se aliara con el lobo. Ellos deberían descansar. No significa nada para ti. Nada. Absolutamente nada. Es un nada demasiado fuerte para tener tan poco trato. No es tan poco. No. Somos del mismo pueblo. Entonces le conoces bien. Uvalde es un sitio pequeño. Y un nombre muy bonito. Lo mejor que me ha pasado es que aparecieras por allí. Verás, antes pensaba que era un jugador profesional. Pero lo único que me jugaba era el dinero. Ahora tengo mucho más en juego. Y lo he apostado todo por ti. Renuncié a todo en el momento en que me fui contigo a San Antonio. Y no te arrepentirás. Vamos a comernos el mundo juntos. Y con mucha guarnición. Un poco de jugo de tabaco aliviará el dolor. No necesito ningún remedio griego de los tuyos. Ten, Cap, bebe un poco. Bien, ¿preparados? Casi. Te encanta escalar montañas así, ¿no? Mi madre me amamantaba en un monte igual de escarpado. Lo más duro está por llegar. ¿Todos preparados?
Nikos y yo iremos detrás para ayudar a los que os cueste. Ten. Sujétate aquí. ¿Una mano? No, solo estoy cogiendo un poco de aire. Tú sigue. Pude evitarlo. Me ha fallado la pierna. ¿Podrías haber avisado? No sabía que la piedra fuera hacia ti. ¿No lo sabías? Ha sido un accidente, Chad. Hay que tener cuidado. Ha muerto un buen hombre. Deberíamos bajar a recogerle. Ahora no puede ser. Al menos habría que enterrarle. Nos hemos arriesgado para alcanzar a Drago. ¿Y ha valido la pena? Tu pueblo está en juego. Esa piedra casi le alcanza a Sheriff. ¿Qué más le da? Me da y mucho. Nos importa a ambos, ¿no, cariño? No nos gustaría quedarnos sin un perro pastor que nos guíe. Echaremos encima una estampida de caballos. Vamos. Adelantaré. Voy contigo. Vamos.
Esa piedra iba hacia mí. Pensabas que podías tratarme como a una basura. Ahora verás, todos lo sabrán. No deberían haberte puesto por encima de mí. Yo era oficial del ejército cuando tú apenas eras un chaval. Y nunca me has tratado con respeto. Pensabas que era idiota. El idiota eres tú. Drago se enteró del tren por mí. Tenía que ser tu final. Pero volviste para humillarme aún más. Ya no volverás a hacerlo nunca más. Era mi amigo, Chad. Ya, lo sé. Él le salvó la vida a mi padre. ¿Lo sabías? No lo sabía. Fue durante el sitio de Vicksburg. Nunca creíste que Cap estuvo en el ejército. Pues lo estuvo. Y fue un gran oficial. Mi padre estaba herido. Y moribundo. A unos metros de la línea enemiga. Cap llegó arrastrándose bajo la lluvia de balas y le sacó de allí. Le cosieron a balazos. Estuvo en el hospital más de un año. A punto de morir. Tras aquello nunca volvió a ser el mismo. Pero mi padre siempre le cuidó. Quería volver a casa y no le dejaste. No deberías haberle obligado a venir. No. No debería haberle obligado. Haya un alma. ¿Hay alguien? Oye, Chad, ¿crees que es el campamento de Drago? No. ¿Cómo lo sabes? Estuve con ellos, ¿te acuerdas? Tan lejos, no. ¿Y si todo esto es una trampa de Drago? Thank you.
un arado. Será un campamento de colonos. Por aquí no hay tierras de labranza. Sheriff. No lo piense más. Aquí hay de todo lo que necesitamos. ¿Y nadie lo vigila? No podemos seguir esperando. Les dejaré escrito que les pagaremos. Ensillad los caballos. Chicos, con las manos en la masa. Se tarda menos en coger a un ladrón que en matar a un gusano. No estamos robando los caballos. Os pagaremos por ellos. ¿Habéis oído? Pagarán por ellos. Y por los 500 de la estampida que provocasteis. No hemos provocado una estampida. Nos ha pillado de lleno. Hemos tardado todo el verano en coger esos caballos salvajes y los habéis soltado por pura diversión. No, no solo por pura diversión. Lo han hecho para alejarnos y así poder robarnos agosto. No somos ladrones, este hombre es Sheriff. El mayor ladrón que he conocido era Sheriff. ¿Queréis vender los caballos o no? Sí, los vendemos. ¿Por cuánto? $10,000. Es lo que valen todos los que soltasteis. $10,000. Hemos tardado todo el verano en coger esos caballos. Eso ya lo has dicho, Al. ¿Tenéis $10,000? Por última vez, te repito que no hemos provocado la estampida. Venga, Bull, matémosles. Vamos a divertirnos un poco más. No nos visitaba nadie desde aquellos colonos. Volved a atar los caballos donde estaban. Quítales las armas. Mira lo que tenían escondido aquí. ¿Has visto algo más bonito en tu vida? ¿A que no? Debería llevar un vestido. Adoro las mujeres con vestidos. Los colonos dejaron unos vestidos por alguna parte. Ten, sujétala. Iré a buscarle un vestido. ¡No! ¡Ven aquí! ¡Suéltame! ¡Yo la prepararé! ¡Déjame en paz! ¡He dicho que la dejes! Solo quería que se pusiera un vestido. Debería llevar uno. A mí me gusta tal y como está. Así que Sheriff. Sheriff de Lodgepole, Colorado. No sabía que supieras leer. Sé leer placas. Es lo que aprendí en la cárcel. Colorado. Aquí no tienes poder. Sí, señor. Eso mismo le dije yo cuando todo esto empezó. ¿Qué demonios hacéis aquí? Esto es Nuevo México. Quítame las manos de encima. Necesito que lo domestique, Sheriff. Muy bien, Bull. Le tengo ganas al Sheriff. Venga. Vamos, pega. Pega bastante bien. Dale, dale, rómpele los huesos. Dale una buena. Pensaba que nadie podía con el grandullón de él. Cógelo. Un momento. Pierdes una oportunidad de oro.
Quieres una compensación por tus 500 caballos, ¿no? Mi compensación es esta. ¿Y de qué va a servirte? ¿Quieres 10.000 por esos caballos? Yo te enseñaré cómo conseguir el doble. 20.000. Efectivo. Muertos no te servimos de nada. Si nos dejas con vida, conseguiré que te hagas de oro. No tienes 20.000 dólares. Pero los tipos que perseguimos sí, y mucho más. Mentira. Perseguimos una banda de forajidos. Les sobra el dinero y todo eso puede ser tuyo. ¿Forajidos? Entonces sois el grupo del Sheriff. Ah, lo que queda de él. Qué grupo más raro. El Sheriff no ha dicho nada sobre el trato. Estará encantado de que vengáis con nosotros. ¿Qué me dices? 20.000 en efectivo, en cuanto capturemos a esos forajidos, no deben de andar lejos. Y con armas como las vuestras, ayudándonos, será fácil cogerlos. Sí, seguro que podemos con ellos. Bien, entonces trato hecho, andando. ¿Qué prisa hay? ¿No pararán hasta que amanezca? ¿Seguro? Claro que sí. No podría haber mejor sitio donde pasar la noche ni mejor compañía para disfrutarla. Mujer, ¿sabes cocinar? Hay carne de búfalo y grasa de oso en el carro. Haznos algo. ¿20.000? Tal que así. ¿Te crees libre para dar el dinero ajeno? ¿Te crees libre para pegar así? Podías habernos enviado a la tumba. Es posible que sí. Pero si tanto te gusta hacer regalos, ¿por qué no les has dado los diamantes que llevas? ¿Esto? Para esos tipos son solo piedras que brillan. Lo que quieren es dinero. No importa cómo caigas, siempre te las apañas para caer de pie. Eso intento. Se acabó. No puedo ni barajarlas. Ya vale de solitarios. Jugaremos al póker. Se juega mejor con todas. Cada piedra valdrá 1.000 dólares. Los palos son 100 dólares. Vamos a ver, tenemos 20.000, somos tres. Cada uno tiene que empezar con... ¿Cómo nos dividimos los 20.000? No se puede. Lo dejamos en 21.000, así cada uno se queda 7.000. ¿Cómo se las gasta? La mejor carne de búfalo que he comido. No sabías que cocino bien, ¿verdad? Ni siquiera que sabía servir agua. Últimamente no he practicado. Creo que voy a repetir. ¿Quieres más, Chad? Te lo has comido como si fuera una delicia. Bueno, cuando uno va contigo pasa mucho tiempo entre comidas. Quizás soy demasiado duro algunas veces. ¿Más café? Tú aún no has tomado. No he tenido tiempo. Échate un poco. Siéntate. Gracias. Bonnie, antes me has preguntado que por qué... No volví en otoño. Como tú has dicho, hace mucho de eso. No, mereces una respuesta. Mira, Chad.
Yo pasé 2 años preguntándome qué había hecho mal. Está superado. No fue por ti. De hecho, no volví porque me daba vergüenza mirarte a la cara. ¿Era guapa? No fue por eso. Cuando el ganado se nos escapó, uno de los chicos propuso que hiciéramos algo más emocionante que empujar vacas. Él conocía un banco en el Panham del que rebosaba dinero y decidimos atracarlo al volver. Fue el principio. Estuve huyendo 2 años y me metí hasta el cuello. Pensaba que habías conocido a alguien. No. Fue por ti por lo que decidí entregarme. Tuve suerte. El juez decidió jugársela conmigo. Me dio otra oportunidad. ¿Y entonces volviste a casa? Te habías ido hace unos días. Tampoco. La vida juega malas pasadas. Quizá con el tiempo se ponga en orden. Ubalde. ¿Queda algo de café? Me pregunto si lo superaste de verdad. Llevamos juntos mucho tiempo, Ubalde. Demasiado para perderte ahora. Soy mal perdedor. 8 y 5. ¡Tengo escalera! ¡Póker de ases! ¡Es mío, todo mío! $21,000, hasta el último centavo, ¿eh? El trabajo de un verano perdido en una noche. Se lo iba a quedar de todas formas. Bull nunca nos deja tocar ni un centavo. Dejad de lloriquear. Tenéis todo lo que necesitáis. Lo primero que haremos mañana será buscar mi dinero. Chad, al final va a resultar un buen sitio. Vamos a dormir calientes. Sí. ¿Te ocurre algo, Chad? Algo de este sitio no me gusta. Creo que voy a hablar con ese sinvergüenza. Buscaré una manta. Chad. ¿Les hemos cogido? A casi todos. ¿Y a Drago? Ha escapado. Ve a por él. No. Voy a llevarte a un médico. No, no, Chad. Escúchame bien. Si no sales de esta, no tendrás nada por lo que luchar. Sí. Lo habrá. Hay todo un pueblo por el que luchar. Pensaba que eras duro con la gente. Pero ahora veo que en tu trabajo hay que ser duro. Ve a por él, Chad. Continúa. Te conozco.
coge todo lo que necesites. Ya no lo queremos. ¿No venís con nosotros? Llevaremos a Bull a las tierras de caballos salvajes. Le habría gustado descansar allí, oyendo el sonido de los cascos de los caballos trotando sobre su tumba. Coge lo que quieras. Si vas a seguir a por Drago, Ubalde y yo nos separamos aquí. Como quieras. No tenemos razones para seguir con esto. Claro, ninguna. No vayas, Chad. Aún no he acabado mi trabajo. Por favor, ahora estás solo. Si sigues adelante, te matarán. El sheriff sabe cómo debe cuidarse. No, contra tantos hombres le estarán esperando. No tendrá ninguna posibilidad. ¿Por qué crees que estarán esperándome, Bonnie? No lo sé. Yo solo... Estás ocultando algo. ¿Qué pasa? Sé dónde están. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Mi hermano está con la banda de Drago. ¿Mitch? El pequeño Mitchell, claro. Siempre ha sido rebelde, pero el asalto al tren es lo primero realmente grave que hace. Está metido hasta el cuello. Mitch prometió venir a verme. Sé que puedo enmendarle. Dale una oportunidad. A ti te la dieron. Soy sheriff Bonnie, no juez. ¿Dónde están? Prométeme que no le pasará nada a Mitch. No puedo prometerte eso. Pero yo sí. Vámonos. Venga, encontremos a tu hermano. Es lo que querías, ¿no? Thank you.
Beach, tu hermana está aquí. Vamos, sal de ahí, no dispararé. Una buena suma de dinero. No lo necesitas. Es justo lo que necesito. Un poco de consuelo para un corazón roto. Por favor, Nate. ¡Ah! No te quemes los dedos, Sheriff. Esperaba que esto no acabara así, Nate. Si juego es para ganarlo todo. Otoño, Bonnie, aunque con años de retraso. No demasiados.